La doctora dijo que se cansaría y tendría sueño. Pero nunca imaginé que sería tan pronto. No quería que fuera así. Pero esta situación es diferente. Uno tiene la decisión de aceptar o negar la realidad. Pero juntos podemos hacerlo. Estoy segura de eso. Lo haremos, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que he aprendido? La frase "desearía ser yo". Ahora entiendo lo que significa. Y me despierto todos los días queriendo estar en su lugar. Ser yo en lugar de mi hija. Me desespero porque tenemos que pasar por esta prueba. Es muy injusto. Somos testigos de cómo nuestra pequeña muere. ¿Sabes algo? Sabía que había un vínculo entre Zeynep y yo al conocerla. Su amor inocente y ternura me dieron fuerza. Ella era mi refugio. He aprendido mucho de ella. Y eso que tan solo es una niña. Aprendí de la maternidad por ella. Y aún sigo aprendiendo. Estoy feliz de que fuera mi maestra. Luego descubrí que era su tía. Y eso me emocionó aún más. Zeynep siempre será mi hija, sin importar nada. Aunque no la haya tenido, Zeynep es una hija para mí. Mejor dicho, nuestra hija. Y quiero aprender todo lo que me pueda mostrar. Es una pequeña muy fuerte. Mucho. Y eso es gracias a nosotros. No dejaré que Zeynep pierda esa fuerza. Ni tampoco su felicidad. Claro que no. La enfermedad no la detendrá. Haré lo que sea necesario para verla sana. Y no importa lo que cueste, lo lograremos. Estoy segura. Me alegra tenerte. Que seas mi compañera. Ah, 16 años, madre. Desde entonces no lo veo. No había visto el cielo en todo este tiempo. He estado pensando en mi padre cada día desde que era un niño muy pequeño.
Encontré mi manera de vivir planeando cómo lograría mi venganza. Pero ya no hay nadie de quien te tengas que vengar, hijo. Sí hay, madre. Sí hay. Está su esposa y su hijo. Nosotros no tuvimos familia, pero él sí. Ay. Así que haré que paguen por todo. Por favor, mi amor. Acabas de ser liberado. ¿En serio quieres regresar a prisión? Ahora es diferente, mamá. No nos separaremos, tranquila. Tu padre y yo en verdad nos amábamos. Lo hicimos desde pequeños. Nos casaríamos. Pero me equivoqué al creer que Azude era mi amiga. Ella fue la responsable de que nos separáramos. En ese entonces, el padre de Haki y el padre de Azude eran socios. Y cuando las familias intervinieron, tu padre se casó y yo me aparté del camino. Enterré mi amor en lo más profundo de mi corazón y solo seguí viviendo. Pero tu padre no era feliz con esa mujer. Nunca se rindió conmigo. Estaba seguro de que rompería con ella tarde o temprano. Él estaba dispuesto a dejar el pasado atrás. Eso decía. Quería formar una nueva familia. Así que empezamos a vernos de nuevo. Pero no funcionó como esperábamos. Y una vez más, tu padre tuvo que darme la espalda por culpa de esa mujer. Pero tu padre prefirió el dinero. Ya conoces el resto de la historia. Ni siquiera pude decirle que estaba embarazada. Hemos pasado por mucho, hijo. No sé si pueda soportar más. No quiero que trates de detenerme. Y tampoco quiero que defiendas a mi padre. Él prefirió el dinero que a ti. Tenía opciones y pudo haberte cuidado. Pero no lo hizo. Así que como no puedo hacer pagar a mi padre, alguien más lo tiene que hacer. Voy a confrontar a esa mujer y a su hijo. Quiero que me devuelvan todo lo que me han robado. Y no voy a descansar ni un minuto hasta recuperar lo que me pertenece. ¿Y cómo piensas hacer eso? Tú solo tienes que observar. Yo me encargaré. ¿A quién estás llamando? A un amigo de la prisión. Logró salir antes que yo. Conoce gente, es un hombre muy respetado. Él fue quien me ayudó a sobrevivir estando ahí adentro. Sé que cuento con él. Hola. Habla Kenan, amigo. ¿Cómo te encuentras? Llegó el día que esperábamos. Ya tengo su nombre. Murat Aslan. Así es. Quiero saber cada detalle sobre él. Si tiene familia, si es soltero, qué come, qué bebe y a dónde va. Necesito saberlo todo. Está bien. Entonces estaré esperando tu llamada. Te lo agradezco. Nos vemos. Bueno, su padre es un gran hombre. Sé que si las condiciones hubieran sido las adecuadas, él habría cuidado muy bien de nuestro hijo. Pero ahora la situación es diferente. Es un hombre casado. ¿Entonces Khan conoció a su verdadero padre? Estaba a punto de hablar con él, pero dudé cuando lo vi con su nueva familia. Sinceramente, no sé qué debo hacer. Khan quiere estar con su padre. Además, su esposa es una linda persona. No me gustaría hacerle daño. Pero Khan necesita a su padre. Es imposible. Crees que son buenas personas, ¿verdad? Gracias, Burku. Muchas gracias. Estoy confundida, Igul. No me gustaría ser la razón por la que un padre no puede ver a su hijo. No quiero ir por ahí arruinando la vida.
Voy a cuidar de Zeynep, hermana. Haré todo lo que pueda para asegurarme de que se cure. Estoy dispuesta a dar mi vida por ella, con tal de que se cure. Ella es lo único que queda de ti. No te preocupes por tu hija, ¿sí? Zeynep se pondrá bien.